Amén. En esta preciosa hora vamos a estar buscando en el libro de Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Libro de Marcos capítulo 16, desde el versículo 15 al versículo 18. Amén. Vamos a estar leyendo en esta preciosa mañana. Dios bendiga mucho a todo el que hace algo en la obra del Señor. Eso es de gran bendición y lo necesitamos. Marcos 16, 15 al 18, búsquelo y vamos a leerlo en esta mañana. ¿Lo tenemos? Pues vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra en esta mañana? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón que va a ser así como el Señor lo dice? Aleluya, lo creemos en el nombre de Jesús que va a suceder así. Amén. ¿Por qué no oramos? Hoy le pedimos al Señor que nos hable, que nos ministre a través de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son certeras, Señor. Ellas son ciertas y verdaderas, Señor. Y no hay nada como tu palabra. Ella se cumple, Señor. Ella no retorna vacía. Ella hace, Señor Jesucristo, Dios, el propósito por lo cual usted la envía. Así que en esta mañana, Señor, reunidos en tu nombre, te pedimos que hable tu palabra, Señor, a tu pueblo. A todo aquel que está, Señor, en ese lugar, los que están conectados por los medios virtuales también, habla, Señor, toca, Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener una actitud, Señor, positiva hacia adelante, una actitud de guerra, Señor Jesucristo, de pelea, de lucha, por alcanzar el propósito que usted tiene para nosotros como iglesia. Queremos llegar al nivel que usted quiere, queremos conseguir lo que usted quiere que consigamos, queremos hacer lo que usted quiere que hagamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguien está dispuesto hoy, puede gritar un amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Dígale al hermano que está a su lado, ponte en pie de guerra. Amén, gloria al Señor. Que se lo crea, dígase. Amén. Usted puede estar sentado en esta preciosa hora. Quiero predicarle, amén, con ayuda de nuestro Dios, bajo el título Una iglesia a la ofensiva. Una iglesia a la ofensiva. Amén. ¿Alguien puede repetirlo conmigo? Una iglesia a la ofensiva. Amén. En el nombre de Jesús. Hay dos términos muy usados en las guerras, las luchas, discusiones y en todo lo que tiene que ver con conflicto entre dos o más partes. Esos términos son defensiva y ofensiva. Desde el punto de vista militar, puede definirse la palabra ofensiva como la manera de obrar de un ejército que ataca al enemigo, y la defensiva como la actitud en que se coloca el enemigo para resistir y rechazar una agresión. Ahora, mientras que el que toma la ofensiva busca al adversario donde se encuentre para destruirlo, el que se mantiene a la defensiva se esfuerza en impedir su propia destrucción. La ofensiva tiene como característica propia el movimiento, la acción y la iniciativa. La defensiva, por el contrario, renuncia a la iniciativa y espera el ataque para repelerlo con
contentándose con hacer frente y resistir el choque. Ahora, pensando en la situación en que hemos estado viviendo como iglesia los últimos meses, creo y me siento que a lo largo de esta situación de pandemia hemos estado viviendo de una manera u otra a la defensiva. Le digo por qué, porque desde el punto que hemos visto en los últimos meses que hay ataques, que hay situaciones difíciles que consciente o inconscientemente nos han puesto en la posición de defensiva. Si miramos todo el panorama que está sucediendo, las iglesias cerradas con uno o ningún culto presencial en la semana, servicios transmitidos por plataformas virtuales, no podemos hacer célula, no podemos hacer obra misionera, no podemos hacer evangelismo cara a cara. Oh, no sé usted, pero yo lo miro, y sin exagerar, como un ataque directo del enemigo a la iglesia. Todo lo que hemos conocido, la forma de compartir el evangelio, la forma de hablar de los demás y ganárnoslo para Cristo, de una manera u otra se ha visto atacado directamente en esos métodos que hemos usado por años para que la iglesia crezca. Los últimos meses hemos estado resistiendo, buscando la manera de sobrevivir como iglesia, de no perder las almas que Dios nos ha entregado hasta el día de hoy. Pero desde mi punto de vista, esta postura que hemos tomado es una postura de la defensiva. Estamos guardándonos, estamos protegiéndonos, estamos defendiéndonos, estamos aguantando para que el pasar todo eso, nuestras iglesias no queden cerradas totalmente. Si usted mira a su alrededor, no están todos los que deberían estar aquí, y es por la misma situación en que estamos. Si usted mira la mayoría de iglesias, los reportes de toda iglesia a nivel, podríamos decir casi mundial, todos los reportes membresía, todos los reportes amén en asistencia han menguado. ¿Por qué? Porque estamos distanciados. Hay medidas que se han tomado para la retención del virus, pero si lo miramos desde el punto espiritual, ha sido un ataque directo a la iglesia, y nosotros estamos en una postura de aguante, de resistencia, de poder de una manera u otra preservar la vida espiritual de todos los hermanos que componen la iglesia del Señor. Pero déjeme predicárselo en este día. Gloria a Dios que hemos resistido hasta el día de hoy. Todavía estamos aquí. Y si usted está aquí, usted puede decir: gloria a Dios que estoy aquí. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de resistir, amén, de resistir a atacar, a tener el ataque. Es tiempo de cambiar, de aguantar los golpes, a dar los golpes. Es tiempo de usar las armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales que Él ha puesto para nosotros. Debe decirle, porque si nos quedamos solamente aguantando, resistiendo, estamos tomando la postura de la defensiva, es decir, esperando que el enemigo me ataque, esperando que el enemigo me golpee, y yo no voy solamente a sonreírme con que puedo aguantar el ataque. Yo también quiero darle un golpe al enemigo, yo también quiero ir al frente a la pelea. Y yo no sé cuánto tienen hoy la actitud de guerra. Yo quiero golpear al enemigo, yo quiero ganar las almas perdidas, yo quiero conseguir a alguien para Dios. Pero eso se hace con una actitud de pelea, eso se hace con una actitud de ¿qué? De ofensiva. No solamente resisto, también golpeo. No solamente aguanto, también doy. Ah, yo no sé hoy cuánto quieren golpear a su enemigo. Le podemos golpear, porque el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Ah, tenemos la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera el demonio. Déjeme decírselo, vaya a su casa hoy, y si hay alguna influencia del diablo o del demonio, hay que sacarlo, porque tenemos la autoridad. Alguien siente que tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Hay que echar fuera el diablo de la familia, hay que echar fuera el demonio de las universidades, de los colegios, de nuestro trabajo, porque hay poder en el nombre de Jesús.
Aleluya. El Señor no solamente mandó a una iglesia a que resista los golpes, sino que Él dijo en ese texto que leímos, amén, de Marcos, Él le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no solamente dijo, esperen a que el enemigo venga. Él dijo, vayan. Y cuando vamos a una actitud de Dios como qué, ofensiva, vamos a atacar, vamos a presionar, vamos a golpear el reino de las tinieblas. Oh, no solamente espero el golpe del enemigo, yo quiero ir y atacar al enemigo. Cuando tienen una actitud de ataque hoy, cuando tienen una actitud de ataque hoy, yo quiero golpear al enemigo que aprisiona a mi familia. Yo quiero golpear al enemigo que mantiene a mi barrio en una situación caótica. Yo quiero golpear al principado. Yo quiero golpear a potestades. Aleluya. ¿Cuántos creen que necesitamos tomar esa actitud en esta mañana? Solamente defensiva, necesitamos una iglesia a la ofensiva en este siglo 21. Gloria al nombre de Jesús. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es una iglesia a la ofensiva. Es una iglesia que ataca, es una iglesia que pelea, es una iglesia que lucha, es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna. Cada vez que usted toma ayuno por su sector, cada vez que usted toma ayuno por su iglesia, usted está tomando una actitud ofensiva. Usted está golpeando, usted está peleando. Oh, hermano, yo quiero que usted lo sienta hoy. Basta ya de estar solamente como quien dice, tratando de que no se nos pierda a nadie. Y hemos dejado por aguantar solamente lo que tenemos aquí. Hemos dejado de conseguir lo que están allá afuera. Pero hay que salir, hay que predicar, hay que ganar las almas, hay que derribar fortaleza, hay que tomar de las manos serpientes. Hoy sacarlo de las ciudades, de nuestros sectores. Aleluya. Yo no sé cuántos sienten hoy que por estos tiempos, yo siento todos estos meses que hemos estado como en una pausa espiritual, como el que dice una pausa. Todas las actividades se cayeron, todos los proyectos se perdieron, todas las cosas, fue como si nos frenáramos en la historia. Oh, pero ya hace tiempo, ha pasado mucho tiempo en eso. Es hora de levantarnos, es hora de levantarnos, es hora de levantarnos. Agarre sus proyectos una vez más, agarre su visión una vez más, y vamos a tomar la ofensiva en esta mañana. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es el peligro de tomar la posición de defensiva? La posición de defensiva, como leímos en el texto, esa posición es una posición de aguante, es una posición de resistencia, es una posición en que el enemigo solamente trata de aguantar los golpes del enemigo. Pero en esa estrategia militar, el de la defensiva echa a un lado la iniciativa. Él no ataca primero, él no busca solamente atacar, él busca solamente resistir. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de situaciones que las personas tuvieron a la defensiva. Hay varios textos bíblicos que hablan de la palabra sitiar. No sé si usted lo ha visto en la palabra de Dios, sitiar. Sitiaban la ciudad. En Samaria, la gente del rey de Siria, hicieron un sitio en Samaria. Sitiaron la ciudad. Ben-Hadad, dice la Biblia, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo una gran hambre en Samaria, porque cuando sitiaban la ciudad, lo que hacía el gobierno enemigo o el ejército enemigo, rodeaba la ciudad. Al rodearla, quitaba los suministros de la ciudad.
no había entrada y salida a la ciudad. ¿Qué hacía la ciudad? Trancaba sus puertas y se encerraba. Pero ¿qué pasa? Como los campos, la producción de alimentos, el agua y la mayoría de cosas estaban afuera de la ciudad. Entonces la ciudad, como se quedaba encerrada adentro, comenzaba a comer y a tomar todos sus recursos. Solamente era cuestión de tiempo para que la ciudad comenzara a morir dentro. Fue lo que pasó ahí en Segunda de Reyes 6, del 24 en adelante. Hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un ca de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. La situación era tan difícil que hasta el estiércol de paloma se estaba vendiendo. Imagínense. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Para que usted entienda el panorama, en medio de esa hambre y esa situación, el rey va caminando y la mujer le dice: salva, rey, como que dice, ayúdame. Y él dice: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tiene? Le dice el rey. Ella respondió: esta mujer me dijo, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Mira la situación adentro de la ciudad. Una mujer tiene dos hijos y una le dice a otra: vamos a comernos el mío hoy, el tuyo hoy, mañana nos comemos el mío. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Madre, se comió a su hijo. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Esa era la situación. Pero usted me dice: ¿cuál es el principal problema? El principal problema era que ellos estaban sitiados, ellos estaban presos. Ellos no tenían recursos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo había rodeado. Ellos no estaban a la ofensiva. No, el enemigo asesino fue que vino y lo atacó. Ellos simplemente se encerraron. Oh, hermano, si usted y yo solamente nos encerramos por la situación que está allá afuera, aguantando los golpes del enemigo, es cuestión de tiempo que usted y yo comencemos a matarnos uno con otro espiritualmente. Porque cuando una iglesia no se enfoca en trabajar en las almas allá afuera, se van a levantar de nosotros mismos conflictos, problemas o discusiones que van a terminar destruyéndonos a nosotros mismos. Pero es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Yo no quiero estar más a la defensiva, aguantando golpes del enemigo. Yo me quiero levantar. Y yo no sé si alguien hoy aquí se quiere levantar. Vamos a levantarnos. Vamos a evangelizar. Vamos a ganar las almas. Vamos a alcanzar las vidas para Dios. Aleluya. El Señor está esperando una iglesia que tenga la iniciativa. La iglesia fue llamada a tomar la iniciativa. El Señor no nos ha puesto solamente para que esperemos y resistamos los ataques del enemigo. La gran comisión es clara: y por todo el mundo y predicar el evangelio. Y quiere decir sal, ve al terreno del enemigo, ve donde está el enemigo, ve donde está el drogadicto, ve donde está la prostituta, ve donde está el mentiroso, ve ahí donde está preso por el pecado y ataca ese lugar. No podemos esperar que las almas solamente lleguen aquí. Eso no va a suceder. Alguien de nosotros tenemos que salir y atacar el enemigo, presionarlo con las armas que Dios nos ha. Alguien se siente que tiene armas poderosas aquí. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un espíritu que es poder en nosotros. Así que levántate, iglesia. Levantémonos en el nombre de Jesús y vayamos.
vayamos y alcancemos lo que Dios ha prometido para nosotros. La posición de la Gran Comisión es clara, es una posición ofensiva. Hay que ir donde están las almas cautivas. Hay que ir al terreno del enemigo. ¿Cuánto creen que hay que ir? ¿Cuánto sienten que hay que ir? ¿Y cuánto saben que el Señor nos va a dar la victoria? Algo va a suceder. El Señor dijo: mi palabra no retorna vacía. Cuando tú vas y golpeas con la palabra, algo va a salir de ahí. Algo va a salir de ahí. Hermano que está ahí en tu casa resistiendo los golpes del enemigo, levántate, toma una actitud ofensiva. Dile: diablo, me cansé de solamente recibir golpe, es tiempo de accionar en contra. Levántate, ora por tu casa, ora por tu familia, tuyos, ora por lo que Dios te ha dado, ora por tu casa, hermano, defiéndela, pero no con una actitud solamente defensiva, sino ofensiva, de ataque, de golpe, de pelea. El Señor le dijo al apóstol Pedro, texto muy conocido, en Mateo 16:18, y yo también te digo que es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, del lugar de los muertos, no prevalecerán contra esa iglesia. Es una promesa que el Señor le da a Pedro y a todos nosotros. Estudioso de la Biblia, debaten el significado exacto de la frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las mejores interpretaciones del significado de esta frase es la siguiente. En el tiempo antiguo, las ciudades estaban rodeadas de murallas con grandes puertas, y en las batallas, las puertas de estas ciudades eran lo primero que los enemigos atacaban. Esto era porque la protección de la ciudad se determinaba por la fuerza y el poder de sus puertas. Mientras más fuerte eran las puertas de la ciudad, más podían resistir el ataque del enemigo. Entonces las puertas del Hades es el poder que tiene la muerte para retener las almas. Aunque esto puede referirse al estado de muerte física que usted y yo conocemos, es decir, que el que se muere no vuelve, no porque no quiere, sino porque no puede. Ahora, también creo que hay poderes en este mundo que mantienen las almas en muerte espiritual. El Salmo 107:10 dice: algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Déjame explicarle lo que quiero tratarle esta mañana. Lo que la Biblia aquí dice en Salmo es que algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte porque fueron rebeldes a la palabra del Señor. Cuando usted y yo estamos en rebeldía, automáticamente estamos alejados, desconectados, y por ende estamos en muerte espiritual. Ahora, las puertas del Hades, muchas puertas o puertas, pueden ser esto, lugares, posiciones, estado de las personas que viven atadas. El drogadicto no viene a la iglesia, no porque no quiere, sino porque no puede. La prostituta, el mentiroso, hay algo dentro de él que le grita que debe ser cristiano y debe ser mejor persona, pero no puede salir porque está aprisionado, está preso, está, con lo que dice, atrapado. Y eso es una puerta de la muerte, del Hades, del mismo infierno, porque si él no logra salir de ese estado pecaminoso, al final va a terminar en el infierno. Pero cuando llega a la iglesia, son gusta, cuando llega a la iglesia,
con la palabra del Señor y ataca esa puerta que mantiene al prisionero. La Biblia promete que las puertas del Hades no prevalecerán. Predícale al mentiroso y la puerta será destruida. Predícale al drogadicto y la puerta será derribada. Esa puerta no va a prevalecer. Pero digo, ¿cómo? Con una iglesia ofensiva. Porque si nos quedamos encerrados aquí, esperando destruir al enemigo, el enemigo tiene su puerta allá afuera. Usted y yo, hay que salir de aquí y atacar. Ataque esa puerta del infierno que no deja libertad a su familia. Oh, yo quiero que hoy nos llenemos de esa fuerza, de esa determinación. Hay que pelear la buena batalla, hay que atacar al enemigo, hay que romper fortaleza, hay que orar, hay que ayudar, hay que evangelizar, hay que darle fuerte al reino de las tinieblas. Alguien está en pie de guerra, alguien está en pie de lucha. Yo no quiero ver mi familia perdiéndose. Yo quiero seguir atacando en oración. Yo quiero seguir atacando en oración. Oh, yo no quiero ver mi familia yéndose al infierno, no. Yo no quiero ver a nadie de ese sector que el Señor nos ha puesto en las manos perdiéndose, no. Vamos a atacar esa puerta. Vamos a atacar esa puerta. El Señor dice, esa puerta no prevalecerá. Esa puerta no prevalecerá. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú la golpees, esa puerta no va a resistir el ataque de la iglesia del Señor. Esa puerta será destruida. Aleluya. Oh, iglesia, levantémonos. Iglesia, pongámonos en pie de guerra. El Señor tiene victoria. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Pero una actitud ofensiva. 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 Oh, yo no quiero quedarme encerrado aquí. Todas las cosas están funcionando. El que bebe sigue bebiendo. El que usa droga sigue usando droga. El que miente sigue mintiendo. El que va a los juegos de azar sigue jugando. Entonces, ¿por qué la iglesia tenemos que encerrarnos a resistir los golpes? Lo siento. Esa no es la actitud que Dios nos mandó. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Creo en esta hora. Es tiempo de salir. Es tiempo de pelear. Es tiempo de golpear las puertas del Hades. Aleluya. Aleluya. Oh, yo quiero atacar. ¿Cuándo quieren atacar? ¿Cuándo quieren atacar? Cuando quieren presionar. Oh, el diablo no se va porque él quiere irse. El diablo se va cuando llega una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor es lo que usted está en usted, lo que está en mí. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. Échalo fuera. Sácalo de tu casa. Sácalo de tu sector. Sácalo de ese parámetro tuyo. Pero con una actitud ofensiva. Con una actitud de arranque. Vamos a salir. Vamos a pelear. Vamos a golpear al enemigo. Dale un aplauso al Señor. El texto que leyó nuestra hermana Micaela al principio. Hay tiempo de todo. Hay tiempo de juntar piedra y hay tiempo de esparcir piedra. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Hay tiempo de resistir golpes, pero hay tiempo de dar golpes. Y yo no sé usted, hermano, pero yo estoy determinado y yo lo creo. Todo este tiempo me he estado resistiendo. Y gloria a Dios por lo que estamos aquí todavía. Gloria a Dios por lo que hemos resistido. Gloria a Dios por lo que todavía se conecta en el sur. Gloria a Dios por lo que está conectado a la iglesia. Algunos no sobrevivirán a este ataque, créame. Algunos no van a sobrevivir a este ataque. Pero como iglesia necesitamos tomar ahora el otro tiempo. Por mucho tiempo hemos aguantado, hemos resistido, pero es hora de contraatacar. Es hora de contraatacar. Es hora de tomar ahora una posición ofensiva. Oh, ya terminé.
Ya sé cómo el panorama. Nunca había estado en una pandemia mundial. Nunca había estado en un COVID. Pero ya sé cómo se maneja este asunto. Ahora hay que buscar la forma de cómo atacar. Ahora hay que buscar la forma de cómo atacar. Yo no sé cuánto quieren atacar, pero yo estoy listo. Vamos a atacar. Algo hay que hacer para contrarrestar este ataque del enemigo. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate, levántate y pelea. No te quedes resistiendo nada más. Si te quedas resistiendo, es cuestión de ataque que será destruido, porque los recursos se te van a acabar. Oh, se te van a acabar los recursos. Pero si tú te levantas y pelea y defiende lo que Dios te ha dado, como hizo Sama. La Biblia dice de Sama que cuando todos huyeron, todos se fueron, él se paró, oh, en un pequeño campo de lenteja y defendió ese campo hasta que su mano se le quedó pegada a la espada. Oh, alguien tiene que defender lo que Dios le ha dado. Alguien tiene que defender lo que Dios te ha dado. Vea que el diablo te quite el ministerio que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado. Levántate y contraataque en esta mañana. Levántate y pelea y golpea, golpea hasta que la mano se te quede pegada a la espada. Pero hay que pelear, hay que guerrear, hay que contraatacar al enemigo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Casi estoy terminando. En Efesios capítulo 6 es el texto del Nuevo Testamento donde nos habla más claro de que tenemos guerra espiritual. No estamos en un juego. Esto no es un juego, aunque muchos como cristianos lo miremos como un hobby, una forma de vivir. No, esto no es un juego, esto es una lucha. Esto es una batalla que se libra espiritualmente. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De seis cosas que menciona la palabra de Dios aquí: cabeza, hombro, pecho, pies, escudo. Todo eso son armas defensivas para que tú resistas el ataque del enemigo. Tu cabeza está guardada, tus hombros están guardados, tu pecho está guardado, tus pies están guardados. Tiene un escudo para resistir los dardos de fuego del maligno. Pero si la Biblia lo dejara hasta ahí, yo entendiera que usted y yo no quedemos aquí tranquilos para que Dios nos ayude a resistir hasta que pase todo. Pero la Biblia menciona el último instrumento, la espada del Espíritu. La espada no es un instrumento de defensiva. No, la espada no retiene el ataque. La espada está diseñada para atacar al enemigo. Dios quiere que tú te protejas en
defensiva, pero él quiere que tomemos una postura en un momento de ofensiva. No me puedo pasar la vida resistiendo ataques del enemigo. Hay un momento que hay que levantarlo y tomar la espada del Espíritu y golpear al diablo con la palabra de Dios. Por eso el Señor lo dijo: y predicad el Evangelio. Cuando tu padre predica, tú llevas una espada desenvainada a donde tú vas. Cuando tú entres a su hogar predicando la palabra de Dios, tú llevas una espada. Cuando tú vas al barrio y predicas, tú llevas una espada. Cuando tú lo haces en el colegio, tú llevas una espada. El diablo no puede resistir la espada del Espíritu. Cuando tú lo golpeas con ella, esa puerta no puede prevalecer. No, porque es más fuerte, es más poderosa. Ella no retorna vacía. Alguien tiene que levantarse hoy y agarre esa espada del Espíritu. Por eso, cuando aquel carcelero le dijo al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando llegues a tu casa y el diablo quiera tomar posesión de tu casa, sácale esa palabra. Dale con esa espada. No le digas otra cosa. Dile: oye, diablo, a ti te hablo. El Señor a mí me dijo: cree y seré salvo. No solamente yo, sino mi casa. Así que fuera, fuera. Esto pertenece a mí. Yo no sé cuánto lo creo hoy, pero iglesia, este sector pertenece al Señor. No me importa las puertas que tengan aquí. No me importa el principado que opere en ese lugar. El Señor nos dio la victoria. El Señor nos dio la victoria. Levántate, levántate. Predica lo que Dios te ha dado. No le tenga miedo a nada. El Señor te va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la victoria. Pero hay que usar, hay que venir a la ofensiva. Hay que venir en pie de guerra. Hay que venir en pie de lucha. Hay que dejar las noñerías espirituales solamente aguantando y resistiendo. Levántate y golpea. Levántate y dale a tu enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que estar en pie de guerra. Ponte de pie, mi Señor. Hay que estar en pie de guerra. Hay que estar en pie de lucha. Oh, es bueno resistir un momento. Hay tiempo para resistir. Por eso tenemos una armadura tan completa. Protege tu cabeza, tu hombro, tu pecho, tus pies y un escudo que tú puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Pero eso no es todo del Evangelio. No es solamente resistir y decir: aquí estoy aguantando esta prueba. Aquí estoy, el diablo me ha golpeado. Aquí estoy resistiendo. Levántate, levantémonos. Peleemos la buena batalla de la fe. Echa mano de la salvación. Pelea. Oh, pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tu sector, pelea por tus amigos que no conocen a Dios. Ora direccionadamente. Dile: Señor, libértalo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que le ata, todo pensamiento que lo lleva cautivo, todo demonio que lo lleva a hacer lo malo. Oh,
hoy vamos a reprender todo su espíritu que opera en nuestros seres queridos, lo mantienen atado. Ellos no son así porque quieren. El ser humano no nació para hacer lo malo. Nosotros queremos ser buenas personas. Nosotros queremos estar en una iglesia muchas veces, pero estamos atados. Y la iglesia es la única que tiene esa llave de abrir esas puertas. Es la única que tiene ese poder de romper fortalezas. Pelea. Aleluya. Y vamos a orar en esta mañana. Porque las hermanas pasan a cantar. Vamos a orar. Necesitamos esa unción del fresca del Señor hoy, para que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla. Oh, cuando están listos para clamar. Yo creo que hay un buen ambiente en este lugar para comenzar a clamar, a pelear, a guerrear. Oh, menciona lo que necesitan esa salvación. Menciona lo que necesitan esa liberación. Menciona esas puertas cerradas. Esas puertas cerradas. Esas puertas que mantienen atados a tus seres queridos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra así como la ha puesto en nuestros corazones. Como iglesia hoy, como tus hijos, como tu pueblo, Señor, como aquel que tiene la promesa de victoria por encima del enemigo que tenemos. Hoy nos levantamos. Gracias porque hemos resistido hasta hoy. Gracias porque hemos aguantado todo el peso del enemigo. Pero nos levantamos hoy y tomamos una postura a la ofensiva. Ayúdanos a atacar. Ayúdanos a atacar. Oh Señor, desciende en este lugar con un espíritu de guerra. Te ataque con autoridad de nuestros labios, con autoridad de nuestras vidas, para pelear, para ganar las almas, para alcanzar los perdidos. Yo quiero